Hoy estamos de paseo. Aprovechamos y vinimos al Observatorio de Arecibo. Creo que hay que caminar mucho, pero ahí vamos. Bueno, ya vimos el Observatorio de Arecibo. El sitio es muy bueno para ir en familia. Uno aprende mucho sobre el sistema solar, los planetas y lo que es radiotelescopio. Va a ver en la descripción, vamos a poner el link de la página del Observatorio de Arecibo. Es un sitio familiar. El costo es moderado para lo que uno disfruta. Se pasa bien, se pasa muy bien. En el área de exhibición hay varias cosas que ayudan a entender y te explican muy bien el trabajo del observatorio. La verdad es que aquí en Puerto Rico hacemos historia, como ella nos estaba contando, que aparte de que en China hace poco quisieron hacer el más grande, es el más grande ahora mismo. Mundo, pero no se compara con el trabajo que hacen aquí, porque aquí 24/7 hay científicos haciendo trabajando, investigaciones, experimentando, que descansan en turno 5 horas, se levantan, siguen, y mientras unos están descansando, otros están despiertos haciendo
trabajo, investigaciones, pues NASA también solicita ayuda y de aquí los ayudan y de verdad que está súper interesante. Y aquí hacen, a diferencia de el otro radiotelescopio, que es investigación pasiva, que es solamente analizar la onda frecuencia que llegan, aquí hay investigación activa, que es que envían señales y esperan recoger pues los datos. Me funciona a manera de ecolocación, como los murciélagos, los delfines. Y es como si usted viera una antena de dish gigante que envía señal y puede recibir, y eso a través de la computadora hace modelos en tres dimensiones para ello poder entender formas de meteoritos, asteroides y diferentes cuerpos celestiales. Esperamos que hayan disfrutado del video. Gracias por estar con nosotros. Recuerda darle like, suscribirte si aún no lo has hecho y compartir con otros para seguir creciendo como familia. Hasta la próxima.